The Son Para Milo Festival is one of the most important traditional Mexican music events in Mexico City. The project is acknowledged for committing to the promotion of the country's tangible and intangible cultural heritage and keeping Mexican values alive. Es un movimiento cultural que tiene como finalidad fortalecer, promover y difundir diversos elementos culturales que poseemos en nuestro país. Entre ellos, el eje principal es la música, las artesanías, la gastronomía, la danza y todo lo que se teje alrededor de lo que es pues nuestro patrimonio cultural tangible y intangible. The event began 17 years ago as a tribute to the career of Professor Ermilo Rojas Aragón, and after that, more groups began to join, such as musicians, artisans, chefs, and specialists in Mexican traditions. Hace 4 años decidimos que también tenía que ser conocido en otros ámbitos, y pues bueno, Milo ha tomado ya ahora una forma itinerante y que tiene como otro de sus propósitos llegar a otras comunidades, a otros ámbitos, a otras delegaciones, a diferentes tipos de público, para que, bueno, se acerquen a lo que es todo esto que te hablaba de nuestros elementos culturales, musicales, dancísticos, gastronómicos y artesanales. The event is a space for all who feel identified and are attracted to Mexican traditions. The public interacts in the event, dancing to the rhythms of the bands who perform on 3 stages. Actualmente, a lo largo de estos 17 años, utilizamos 4 días para darle cabida a un promedio de 110 grupos que se reúnen para mostrar pues su talento, como te lo decía, o sus interpretaciones musicales de los diferentes géneros del país. Es nuestro eje principal, los músicos tradicionales, pero también, por supuesto, tenemos la apertura para que todos aquellos difusores de la danza tradicional mexicana también se den cita y puedan ser partícipes de los escenarios que nosotros tenemos. The festival also has activities for everyone, such as workshops to learn how to make handcrafts, gastronomy exhibitions and conferences. La gente puede ir a expresarse a través de la música, a través de la danza, a través del movimiento que nos permite en cierta forma encontrarnos, reencontrarnos como mexicanos, aprender, apropiarnos de nuestra riqueza musical, dancística, también para fortalecer lazos de amistad, de fraternidad, de igualdad y de una participación tan amplia que nosotros creemos que hace que reconozcamos y nos reconozcamos como un país muy rico en tradiciones. With information by Carolyn González and images by Isaac Castruita, Notimex.